Radamantis, Ultra Digimons, Luis Miguel. Hey, pero ¿qué pasa, amigos? Les habla su amigo Chugogami, jugando este juego llamado Saint Seiya Awakening. amigos, pues antes que nada, pues hay una pequeña disculpa porque ya no he hecho pues mis revisiones que normalmente comparto con ustedes. Como pocos sabrán, pues me dedico a la docencia, trabajo en una preparatoria, entonces pues soy maestro y ahorita estamos en periodo de evaluación y pues la chamba se pone intensa, se pone perrona. Entonces he estado ocupado calificando hasta morir y no he tenido chance de hacer revisiones. Por ahí tengo unas cosas interesantes que quiero grabar, pero yo creo que ya más adelante, porque ahorita si no, no he tenido chance. Pero bueno, dentro de todo, pues aquí estoy haciendo el esfuerzo porque hace un calor de la mierda. Estoy todo sudado. No, está fatal este calor. Por ahí un suscriptor me pidió que por favor grabara más contenido de este juego, de Saint Seiya. Y bueno, pues a raíz de que nadie más me ha hecho alguna petición de algún tipo de contenido para grabar, pues quiero darle gusto a ese suscriptor grabando pues un poquito de consejos y contenido de este juego. Entonces, bueno, este video va para ti, hermano. Espero que lo estés viendo. Voy a titular este video: No dividir, caballeros, hasta saber lo siguiente, o a cuántas estrellas subir los caballeros antes de dividirlos, algo así. Bueno, amigos, primero que nada, la pregunta del millón. ¿Vale la pena dividirlos o no dividirlos? Bueno, es que eso depende del nivel de tu cuenta. Verán, cuando eres una cuenta baja, tu prioridad debe de ser subir esto que es la voluntad de las estrellas, hermanos. ¿Sí? Todo esto, cada copia de los caballeros vale, todo cuenta aquí. Y obviamente pues aquí lo que escasea más pues son los espermas estos y las piedras estas. Ya llega un punto en el juego, amigos, en que pues ya es casi imposible subir todo. Por ejemplo, aquí en el físico me piden 300 espermas y me piden 250 de estas cosas. Entonces, pues ya es muy complicado, pero bueno. Lo primero que tienes que hacer, amigo o amiga, antes de empezar a dividir caballeros, es pues subir todos tus caballeros a full, ¿sí? No solo las habilidades que vas a usar o el recomendado, sino dejarlo así. 5, 5, 5, 5. Entonces, obviamente lo que vas a dividir son las copias repetidas de ese caballero, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, aquí, pues por ejemplo, este Thanatos ya lo puedo dividir. Por ejemplo, aquí, a ver, a ver, a ver. Yo creo que hasta abajo van a estar mis copias repetidas. A ver, por aquí pues ya tengo unos caballeros que ya dejé listos para licuar. Por ejemplo, aquí pues yo tengo estas copias de Thanatos que ya pudieron apreciar que ya lo tengo maxeado. Entonces, si tu cuenta es baja, te recomiendo que no licúes caballeros hasta que no tengas ese caballero lleno hasta con las habilidades básicas, ¿sí? Si ya tu cuenta es un poco más fuerte, entonces sí te puedes dar el lujo de licuar los caballeros que ya tienes full. En mi caso, pues yo ya tengo a Afrodita full, a Canon full y a otros, ¿no? Al Pollo, al Shiryu, al Milaneso y a la Ratamantis. Entonces, bueno, esa es una cosa. Lo siguiente, amigos, es que, bueno, muy pocas veces alguien lo sabe, pero, por ejemplo, cuando hay modalidades del juego donde tú puedes luchar contra el núcleo y el boss y todo eso,
Hay una manera de tener más de un caballero armado, ¿sí? Y eso se activa. Bueno, aquí no. En todo. Aquí donde está esta parte de abajo. Le pico en todo. Porque, por ejemplo, si yo quiero seleccionar dos Pegasos. Pegaso, pues es la unidad que se usa para hacer mucho daño a los bosses, a los núcleos. Por ejemplo, yo tengo este Pegaso renacido, ¿no? Pero ustedes saben que se gastan diamantes para repetir un caballero y hasta ahí llegaste. Pero la cosa es que puedes usar más de un caballero aunque lo hayas repetido con diamantes. O sea, puedes usarlo 4 veces. Entonces, si yo quisiera meter otro Seiya, pues ya ni siquiera me aparece aquí porque al menos hasta ahorita como tengo configurada la alineación de caballeros, solo me despliega uno. Si yo quisiera desplegar o visualizar otro Seiya que tengo armado, tengo que picarle acá abajo en todo y desactivarlo de único, ¿sí? Entonces, aquí ya está mi Seiya renacido, pero tengo otro Seiya que ya está pues más o menos bien armado y es el que uso también para los núcleos y esas cosas, ¿no? Entonces debe estar por aquí cerca. Aquí está. Si se fijan, hace rato este Seiya no me aparecía. Obviamente no puedo poner dos en una alineación. Pero después de que yo haya agotado este de aquí, puedo usar al mamón de acá. ¿Sí me explico? Entonces, así como tengo armado dos Seiyas, dos Ikis, entonces ustedes podrían armar dos Thanatos. Por ejemplo, pues acá está mi. Debe estar mi Thanatos. El que está full, pero ahorita como ya desactivé la casilla de único, pues yo podría seguramente visualizar mis otros tánatos que tengo repetidos. La cosa que acá están, si se fijan. Entonces, si yo desactivo esto de único, ya no van a aparecer, ya desaparecen. Fíjense cómo ya ahorita los voy a buscar y ya no van a aparecer. ¿Por qué les digo todo esto? Bueno, hay caballeros que vale la pena repetir o bueno armar por segunda vez. Entonces, dependiendo del nivel de legión que tengan. Por ejemplo, ahorita ya desaparecieron los Thanatos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estuviera en una legión no tan fuerte, yo sí consideraría armar dos Thanatos. Porque luego, pues son útiles para ponerle el ojo al pollo de los bosses o así. Y que no nazca el Fénix. Pero si están en una legión muy fuerte, pues hay veces que ya tener más caballeros armados no te conviene porque prácticamente cuentas con 5 minutos para atacar el núcleo o a un boss, porque como todos tus caballeros, bueno, todos tus colegas de legión tienen al Shura divino, pues ese mamón arrasa con todo en segundos. Entonces, en mi caso, que yo mi cuenta ya es un poco fuerte y que mis camaradas de legión son hasta más fuertes que yo prefiero licuar los caballeros que tengo repetidos para tener el tomo semanal, a estar armando monos por segunda vez que ni voy a tener tiempo de usar, a menos que seas competidor de torneos, no sé, pero lo que nos tiene aquí es el tomo semanal que está aquí en administrar. Le das dividir, canjear. Este es el tomo que vamos a estar tratando de canjear cada semana con los caballeros que tenemos copiados o de sobra, ¿no? De los que ya tenemos armados full 5-5-5-5. Entonces, amigos, antes de eliminar cualquier caballero, valdría la pena ver cuánto nos da cada caballero. Aquí pues yo ya tengo de alguna manera. Bueno, voy a usar acá el filtro, rareza. Le voy a poner ese, que son los que tengo ya listos para licuar. Quiero que vean, porque pues ya me di la tarea para no hacer el video tan largo. Por aquí tengo unos caballeros a 5 estrellas. Por ejemplo, tengo este pollo divino, este Iki divino, a 5 estrellas. Tengo uno ahí a
A 3. Tengo otro ahí a... Ay, es que por qué me los puso medio raros, pero... Ese es... Bueno. Es que como que siento que me los revolvió. A ver. Creo que ahí está, nomás que... No, no me va a dejar porque como están en batalla. Bueno, yo creo que primero les explico lo otro que es importante. Aquí quiero que vean cómo yo intento dividir este Fénix, este otro Fénix, y eso sí me da chance, si ¿sí se fijan? Pero obviamente yo también aquí ya dejé listo a este Shura para dividirlo, y si quiero seleccionarlo me dice que está en una misión, ¿sí? Entonces cuando vayan a hacer esto, antes de eliminar cualquier caballero, tienen que hacer esto antes. Se meten aquí a Legión. Se van a las comisiones. Vean, todas mis misiones ya se completaron. Entonces aquí empiezo a reclamar. Reclamar, reclamar, reclamar. Incluso ahí las misiones te marcan los caballeros que están ocupando. Cuando tú seleccionas una misión, aquí te aparece los caballeros que va a usar. Solo que esto es un poco tramposo porque, por ejemplo, aquí me dice que una Saori, que un Jabu y un Niki. Un Kiki, perdón. Y ya cuando le das, agarran caballeros extras acá. Y son los que a veces uno ocupa para licuar. Entonces, como yo voy a licuar caballeros, ahorita no tengo que darle al botón de enviar rápido porque me los va a ocupar. Que aparentemente me mostraría que me va a mandar a esos, a estos y a estos, pero eso es una trampa, así que como voy a dividir, dejo mis comisiones así en pausa, sin mandar caballeros, ¿ok? Se van ahora sí a donde estábamos, dividir, voy a usar el filtro ese, ahora sí. Van a estar todos mis caballeros desactivados. Sí, fíjense cómo ahora sí me da chance de eliminar todos los shuras. Si ¿sí se fijan? Que hace rato no me dejaba. Si yo hubiera mandado las comisiones de Legión, ya me los hubiera bloqueado. Porque según las misiones los ocupan. Pero bueno. ¿Qué nos conviene, amigos? Bueno, antes que nada, lo mínimo que te da un caballero, pues es el de 2 estrellas. Acá abajo quiero que vean este numerito que son los polvos azules y acá los polvos morados. Esos polvos se canjean aquí en canjear. Los azules son para las gemas, para la experiencia, para las piedras de la voluntad y para estos cofres que no valen la pena. Y solo los polvos morados son para canjear el tomo. Entonces, bueno, aquí nos muestra que tenemos 148 azules y 6 morados. Si ¿Sí se fijan? Como están acá también. Los vamos a canjear. Acá están los 148 azules y acá arriba los 6 morados. Ok, entonces ese es... Es un indicador que nos recuerda a los polvos que tenemos, ¿no? Ok, ya se me quitó el filtro, hay que ponerlo otra vez. Esto es un poco tedioso, amigos, pero sí es importante que sepan todo esto porque aquí es donde viene el truco importante. Lo menos que nos puede dar un caballero, o sea, o más bien el error que cometen todos al dividir un caballero es licuarlo así tal cual. Y vean lo que nos da un caballero de 2 estrellas. Me da solo 5 polvos morados. Entonces tendrías que licuar para un tomo azul, te pide 36. Si quisieras licuar un tomo azul. Bueno, si quisieras canjear un tomo azul por caballeros de 2 estrellas, tendrías que, imagínense, serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. De 7 caballeros, 7 copias, tendrías 35 polvos y no te alcanza para un tomo porque el tomo cuesta 36. ¿Ven lo inconveniente que es eso? Entonces ahí pues cuando, o sea, no es tan fácil sacar 7 o 8 copias, que serían 8 copias las que necesitarías. De ahí, lo otro, digamos que
El dato que pocos conocen es que el único caballero que es la excepción es este Shion de Shion Sapuri. Voy a aquí seleccionar estos que tengo aquí. Y si vean este Hachun que me daba 5 aquí, en 2 estrellas, vean lo que me da este Shion Sapuri, me da 20. Es mucho más de lo que un caballero de 6 estrellas te daría, creo. Por ejemplo, yo acá tengo un caballero de... Debo de tener uno acá de 6 estrellas. Por ejemplo, este faraón que no le tengo el candado. Ni aún un caballero de 6 estrellas me da eso. Este me da 15 polvitos morados, que es el tope. Entonces ahí, no sé si sea un bug. No sé si sea porque pues, este cuate reparaba armaduras. Pero no sé por qué nada más con Shion Sapuri y no con Mu de Aries. No sé, eso está raro. Pero ahí está el dato por si lo quieren saber. Entonces, pues ya cuando tengas a Shion Sapuri full. Lo mejor que te podría pasar en la vida es que te salgan copias de este mamón para que así solo te dé esta cantidad de polvo sin invertirle recursos, ¿no? Ok, entonces el de 2 estrellas nos da 5 polvitos. No sé si editar este video y hacer una tabla. De ahí pues siguen los de 3. El de 3 estrellas te da 5 polvos. Entonces, ven el detalle aquí. Si tienes uno de 2. Y tienes uno de 3. Los dos te dan exactamente lo mismo. Entonces, si no lo vas a subir a 3, pues no tiene caso que lo subas. O sea, si no lo vas a licuar en 3, pues mejor ni lo subas. Porque en 2 te da lo mismo. De aquí, después de 3 estrellas, siguen 4 estrellas. Aquí tengo el ejemplo de 4 estrellas. El de 4 estrellas ya aumenta, entonces 2 estrellas y 3 estrellas es lo mismo. Y empieza a valer un poco la pena hasta que lo subes a 4 estrellas. En 4 estrellas ya te da 7 polvos morados, ¿sí? De 4 estrellas, si tú te animas a subirlo a 5 estrellas, la cosa ya es, digamos que aquí este es el punto en donde no te involucra tanto tiempo y tantos recursos, pero la ganancia es, o sea, no está tan fácil tampoco subirlo a 5 estrellas, pero tampoco no está tan difícil. Y aparte las ganancias son muy buenas porque vean cómo de acá de 7 subió a 11 en este caballero que tengo a 5 estrellas, ¿sí? La cosa es que si tú quieres subir, o bueno, más bien si tú quieres licuar un caballero a 6 estrellas, como este caso, acá realmente es muy poco lo que aumenta. 12, 13, 14, 15, 4. Y es súper complicado. Entonces, pues realmente aquí 5 estrellas sería lo más recomendable en tiempo, recursos y facilidad para que no te entretengas tanto. Porque tendrías que subir 4 caballeros a 5 estrellas para asegurar el tomo de la semana. Porque serían 11. Por 2, 22. 11 por 3, 33. De hecho, con 33 casi estarías a casi nada de tener el tomo, pero como ocupas 36, para asegurarlo sería pues 11 por 4, 44. Te alcanza para el tomo y te sobran bastantes polvos morados. Entonces, aquí digamos que es el equilibrio de tiempo, recursos y ganancia. Todo. Ganas un montón, le inviertes relativamente poco. Aquí a nivel de 5 estrellas solo tienes que subir 3 tomos a nivel 40, pues eso no está tan difícil. Pero si tú ya quisieras licuar el de 6 estrellas, no, está súper jodido porque ya no son 3 tomos morados a nivel 40, sino que son 4 tomos a nivel 40 para poder tener uno a nivel 60. Y aparte de eso, necesitas otros 3 tomos a nivel 60. O sea, ocupas 4, 4, 4, 4. 16 libros morados nivel 40. No, es una joda eso. Entonces, de 16 tomos nivel 40 a 3, pues yo digo que 3, ¿no, hermanos? Entonces, pues vamos a licuar nuestros caballeros de esta semana. Entonces, pues yo aquí ya. Pues ya me adelanté porque sabía que este video a lo mejor no iba a ser tan corto.
Espero que se hayan quedado al final. Voy a dejar este Fénix que está a 5 estrellas. Este Fénix que está a 5 estrellas. Y por ahí se me perdió otro que iba a licuar. Ah, pues tengo este a 5 estrellas porque este está a 4. Este no, porque este lo voy a subir después. Serían estos 4 que están a 5 estrellas. Ahí están, 44 puntos. Este número es el que te indica que lo estás haciendo bien, ¿sí? Porque si yo me hubiera equivocado y hubiera puesto este, hubiera llegado a 40, ¿sí? Entonces, el mismo número te dice si lo hiciste bien o por ahí te faltó una estrella en alguno. Entonces, pues le damos aquí en dividir. Y aparte nos dice que si estamos seguros, hay que recorrer esta barrita hacia un lado. Ahí está. 44 polvos. Bueno, hace rato no les mostré, pero yo tenía mi experiencia un poco baja. Tenía como 30 y tantos o 40 y tantos mil de experiencia. Y uno dice, no, Yugogami, pues es que la experiencia se gasta y el oro. Pero fíjense cómo ahorita que yo licué todos esos caballeros, vean toda la experiencia que me regresaron. Yo ahorita tengo 58 mil de experiencia. Yo no tenía eso, hermanos. Yo tenía poca experiencia. Tenía 60. No, tenía 30 y tantos mil de experiencia. Entonces, lo bueno de licuar los caballeros que ya están un poquito maxeados es que te regresan basta. No te regresan el 100% de lo que le invertiste, pero quizás sí te regresen como un 90 y algo. Por ejemplo, aquí de oro. Yo de oro, pues creo que también tenía muy poco oro y quizás el oro es lo que más se afecta, pero el oro se consigue fácil ahí en arcas. La experiencia a mí es la que sí me puede, porque esa sí es más tardada. Entonces, por aquí, pues no sé si valdría la pena. Bueno, pues vamos a canjear el tomo. Dividir. Canjear. Aquí ya tenemos. Ya tenía unos polvos morados rezagados de antes. Voy a comprar este de aquí. Ahí está nuestro tomito. Entonces, pues normalmente cada semana lo recomendable es comprar las gemas, la experiencia, estas piedras que al principio pareciera que sobran, pero llega un punto en el juego en que ya no hayas ni de dónde sacar. Entonces, de una vez empiezan a comprarlas y el tomo si cuentas con las copias, ¿no? Entonces, yo realmente creo que he notado, hermanos, y se los dejo ahí al costo, que cuando tienes ya muchos caballeros repetidos y no los licúas, como que a veces el juego te niega los banners. O te niega los banners y te toca estarlos fragmentando siempre. O te manda de esos caballeros que se te están acumulando. Por ejemplo, yo tengo Thanatos. No los he licuado. Y siempre que tiro por un banner, el juego me está dando y dando y dando Thanatos. Vean. Ya me ha dado el juego 4 Thanatos. Hasta podría armar un Thanatos si yo quisiera. Ya tengo mi canon full y cada que tiro, canon, canon, canon. O sea, como que el juego te da. Fíjense, ya tengo mi Fénix divino full y ya licué como 3 Fénix o 2 y acá tengo otro. Entonces, el juego es así medio mula. Entonces, procuren, pues de los caballeros que les faltan maxear habilidades, pues ahí, pues si no hay de otra más que guardarlos hasta que completes la línea de 3 o la línea de 4, pero con caballeros que ya tienes maxeados, no los acumules tanto, porque el juego como que tiene ese algoritmo de darte lo que tienes más y negarte lo que tienes menos. Entonces, bueno, esa es solo una superstición que tengo yo. Si me quieres, hacer un poquito de caso ahí, pues al menos así es así como el juego se ha comportado con mi cuenta, entonces pues ya voy a tratar de no tener estos caballeros acumulados tanto. Por ejemplo, de aquí pues puedo licuar los tánatos. De los tánatos, pues como es un SS, seguramente esos dan un poco más. Dejen uso el filtro porque ah, ya se puso este pájaro. Rareza. SS. Por ejemplo, un Thanatos SS me da el doble. El otro me daba 5 y este me da 10. Lo que no sé es cuánto me daría uno a 5 estrellas.
A ver, no, pues es que todos mis eses los tengo, pues es lo mejor que te podría pasar porque si te da como, supongamos que te está dando el doble, ¿no? Porque si el S me daba 5, este me está dando el doble, el 10. Si es como que lo mejor que te puede pasar aparte de un Shion Sapuri repetido que ya tienes a full. Pero bueno, pues aquí sí, pues yo también lo subiría a 5 estrellas, definitivamente. Lo que no sé es, yo creo que sí debo de tener un SS así. No, yo creo que no. Hasta hace poco creo que lo subí todos a ¿cómo se llama? A nivel 80 con 6 estrellas. Ay, ojalá pudiera tener un caballero SS a 5 estrellas para sacarme la duda. No, todos lo subí. Pero bueno, pues ahí por lo que pudimos ver, pues da el doble. Así que, ¿a cuántas estrellas tienes que subir tu caballero para licuarlo? A 5 estrellas, hermanos. Es el equilibrio entre poco tiempo, poco invertido y pues como que casi lo más óptimo de recompensa, ¿no? No vale la pena subirlo a 6 porque los recursos se multiplican por abismalmente de 3. Tomo nivel 40 se sube hasta 16 tomos, no tiene mucho caso. Y bueno, pues si sí se le invierte más que nada experiencia, hay que estar farmeando experiencia a diario, hay que estar por ahí cuidando un poco la cuestión esta del oro. Y pues tener en cuenta de que cuando los licúes, pues no te vas a quedar tan pelón, o sea, te van a regresar siempre un poco más de experiencia que de oro y pues ahí se le recupera tantito, ¿no? Y pues bueno amigos, esto es el video que yo quería hacer. Estarles ahí recomendando el tomo semanal que deben de estar cobrando cada semana. Al menos subir 4 caballeros, nivel 5 estrellas. Si son S, pues ya aseguran el tomo. Y si son doble S, pues ya sacarán un poco más de polvos y seguramente necesiten menos unidades, ¿no? Para ese tomo. Y pues esto de las comisiones. Antes de licuar caballeros, checar acá las comisiones, cobrar las comisiones, pero no mandar los caballeros para que no se ocupen. Ahora sí que ya licué mi tomo, bueno, más bien que ya licué mis caballeros para el tomo, ahora sí puedo mandar los caballeros aquí. Y vean cómo ahorita hace rato que me aparecían las misiones, no me aparecía ningún caballero ese. Solo que el juego se me está trabando la conexión. Pero por ejemplo en esta ya me mandó un caballero más que fue una luna. De aquí, Geki, el lobo. La voy a mandar y ya vean cómo si yo hubiera querido licuar los Shuras, con esta misión ya no me hubiera dejado porque me los hubiera bloqueado aquí. De esta misión dice Pope, Yune. Y ahora ya me ocupó un Poseidón y una Atena, que no los podría licuar si los quisiera licuar. Aquí me marca Iki, Babel. Los mando y acá ya me está involucrando otro Babel y un Thanatos, que si yo, por ejemplo, yo que tengo 4 Thanatos y quisiera licuar mis Thanatos, esta misión mamona ya no me dejaría. Entonces, pues ahí cuida ese aspecto porque luego son misiones que tardan 8 horas. Y si te urge, no, pues ¿cuál es 8 horas, 10 horas? Si te urgía el tomo para algo, pues ya te tienes que esperar 9 horas, 10 horas y pues es una chinga, ¿no? Aquí, a ver, nadie me quiso asistir. Qué culeros. Bueno, pues ese es el video, hermanos. Espero no haber sido muy tedioso. No sé si por aquí cerrar el video con una tabla, mostrar las estrellas. Ahí para que vean que conviene más, pero pues yo ya me lo grabé de memoria. 2 estrellas te da 5 polvos. 3 estrellas no tiene caso porque te sigue dando 2 5 polvos. 3 estrellas y 2 estrellas te da lo mismo, 5 polvos. Ya lo que son 4 estrellas se empieza a poner un poco interesante, pero no sube mucho, pero sí ya te da 7 polvos, aumenta solo 2 polvos. Y ya de ahí siguen 5 estrellas, que ya aumenta de 7 a 11. 8, 9, 10, 11. Sube 4.
Entonces, ahí es el nivel óptimo para licuar sus caballeros hermanos. Y recordar que cuando licúen, te va a regresar un poquito de experiencia el juego. No mucho, pero sí se le recupera bastante de lo que se le invirtió, ¿no? Y pues bueno, ese es el video, hermanos. Por mi parte sería todo. Chao. Bye. Y lávense bien allá abajo.